so much more food than I had today. Arratsaldeon. Ikusi berri dugu Intruders filma, sail ofizialeko inaugurazioa, eta prentzaurrekoari hasiko diogu, hasiera emango diogu oraintxe bertan. Los compañeros fotógrafos, por favor, que se retiren. Buenas tardes, bienvenidos. Y sus protagonistas, tenemos a Juan Carlos Fresnadillo, tenemos a Clive Owen, Daniel Bruel, Pilar López de Ayala, Caris Van Houten, Ella Purnell, y tenemos también a los productores Enrique López Laviñe y Mercedes Gamero. Y están dispuestos a escuchar sus preguntas. Así que la primera, por favor, allí, alguien levanta la mano allí mismo. La primera allí, por favor, sí. Sí, sí, allí. Perfecto. Adelante. ¿Pone? John. Sí. John Hopewell from... John Hopewell, de Variety, de la revista Variety. Juan Carlos Fresnadillo, un poco general. Me parece que perteneces a una generación de bastante jóvenes cineastas, como por ejemplo Stefan Rusiewicki, Thomas Alfredson, Juan Antonio Bayona, a Paolo Sorrentino, que han empezado a hacer películas en inglés, películas de cierto presupuesto, películas incluso con estudios, pero no para estudios. Y me parece que mi pregunta sería, si este es el curso que quieres seguir, se habla de tu proyecto vendido por Summit, también el proyecto con Ed Pressman y Relativity, pero si este tipo de película, ejemplificado por la película que acabamos de ver, es el tipo de película, tipo de presupuesto que quieres seguir haciendo. Básicamente hay una cosa que como, o sea, como contador de historias que intento hacer e intento de alguna forma comunicar al público y compartir también con todos vosotros, hay algo que me parece interesante en el hecho de alternar películas muy personales, como es el caso de Intruders, con proyectos, digamos, más industriales. Creo que en ese sentido me permite esta experiencia, alternar una cosa con la otra, me permite aprovechar lo mejor de la industria para mis películas más que parten de mi corazón, como es el caso de Intruders, y también intentar aportar un poco cierta personalidad a esos productos de digamos, más masivos, más de entretenimiento. Me parece que como cineasta me considero alguien que está en crecimiento y que tiene que todavía que aprender mucho. Y el hecho de moverme en los dos territorios me permite aprovechar lo mejor de cada sitio, ¿no? Evidentemente, Intruders es una película que parte de una característica en la que creo firmemente, y es intentar desarrollar proyectos y hacer películas que en los cuales exprese de alguna manera vivencias y sentimientos por los que he pasado alguna vez en mi vida. Con lo cual, bueno, esta es una de las mías, por decirlo de alguna forma, ¿no? Adelante, sí, por favor. Buenas tardes, Conchita Casanovas, de Radio Nacional. Hola. Quería preguntar a Clive Owen y a Juan Carlos Fresnadillo. A Juan Carlos, la pregunta sería, aunque el guión no es tuyo en este caso, la película es, como decías, muy personal, aprovechaste para desembarazarte de alguna pesadilla infantil, uh-huh. Y lo contrario, el sueño es estar abriendo el Festival de San Sebastián, no pesadilla sino sueño. Y para Clive Owen, quería preguntarte, ha trabajado en poco tiempo, en un corto espacio de tiempo, con Juan Carlos Fresnadillo y con Juan Antonio Bayona. ¿Qué tipo de energía encuentra en nuestros jóvenes directores? ¿Podría hacerse extensiva también a Daniel Brühl la pregunta? Después,
elegí este proyecto como cualquier otro, leí el guión y me encantó, y luego le vi las películas de Juan Carlos y me impresionaron mucho. Yo creo que tiene un gran talento. 28 semanas más tarde, por ejemplo, lo vi, él me encantó, intacto. Y llegar a una película de este tipo, que me pareció una toma muy original, yo no lo llamo una película de suspense, yo creo que es mucho más psicológica, más profunda. Todo el temor y la trepidación que existe y todo el peligro que existe en la película forma parte de los personajes, está dentro de los personajes, y es un placer interpretar y implicarme en un proyecto como esto, y aparte de que este hombre tiene un gran talento. En relación a la pregunta que me hacía Juancito de si me ha servido para plasmar algún miedo infantil, totalmente. O sea, de hecho, hay algo en la historia a lo que me siento profundamente atado, y es el hecho de que recuerdo cuando era pequeño mi madre me contaba historias un poco oscuras de mi familia. Me contó ciertos secretos familiares que eran un poco inquietantes. Ella lo hizo en el sentido de darme información sobre mi familia y que conociera de dónde veníamos, pero evidentemente esas historias, esos secretos oscuros que me contó, se acabaron convirtiendo en ciertas pesadillas, ¿no? Acabaron tomando la forma de, recuerdo de tener ciertas pesadillas con el secreto en cuestión. No puedo revelarlo, perdón, mi madre me mataría si revelo de qué se trata exactamente, pero me interesó mucho y me interesa mucho la idea de cómo efectivamente los padres transmiten el miedo a sus hijos, cómo de alguna forma los fantasmas que creamos cuando somos pequeños tienen mucho que ver también con la familia y sobre los fantasmas y los miedos que nuestros padres también de alguna manera han sentido, ¿no? La idea del miedo como herencia, ¿no? De que heredamos los miedos también de nuestra familia, me parecía un lugar muy muy apasionante de explorar y contar, porque de alguna forma me vuelve a llevar a un sitio en el que particularmente me siento cómodo, es decir, encontrar el factor humano en cualquier historia sobrenatural. Me parece que lo sobrenatural siempre es una respuesta extrema a problemas que parten del ser humano, de la propia condición humana, y es un lugar en el que me siento cómodo porque de alguna forma me siento identificado con ese tipo de planteamientos, con lo cual Intruders de alguna manera entronca directamente con esta sensación, con cómo participa lo humano siempre en estas historias sobrenaturales, ¿no? Y por otro lado, siguiendo un poco la siguiente pregunta que me hacías sobre el festival, me siento profundamente emocionado y privilegiado estando en este festival, en esta nueva edición, especialmente inaugurando y empezando y arrancando el festival con nuestra película. Siento una gran responsabilidad, evidentemente, porque la gente a la que respeto y admiro está aquí y todos van a compartir y de alguna forma a vivir esta historia. Pero después de 3 años trabajando en ella, me parece que el mejor lugar posible para arrancar, y sobre todo arrancar en nuestro país, es este sitio, es este festival. Tengo un gran cariño y respeto profundamente todo lo que pasa aquí. Hola Juan Carlos y todo el equipo de la película. Primero, enhorabuena por el trabajo. Tengo muy reciente la película, la acabamos de ver. Y me gustaría, ya que estabas comentándolo ahora, toda esa fase generacional de que se transmite a 3 generaciones o generación, me gustaría hasta qué punto está influido el guión o la creación del guión con la teoría de Alejandro Jodorowsky de la psicogenealogía. Gracias. Me alegro que menciones a don Alejandro en esta. Alejandro Jodorowsky es un artista global que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y profundamente comulgo con sus teorías, donde, de alguna manera, por resumirlo así brevemente, la familia es el lugar donde empieza, digamos, la creación de prácticamente de toda la estructura emocional del ser humano, ¿no? Y evidentemente, cuando hablamos del miedo, el miedo también está conectado con nuestra familia, y la herencia de determinados fantasmas familiares acaba pasando también a la siguiente generación. Esto en ese sentido es algo muy jodorowskiano, ¿no? Siempre he sido, como te decía, un gran seguidor de su obra, y me parece alguien que ha conseguido, a través de una propuesta artística, como es básicamente lo que hace, andar en la esencia del ser humano y proponer un arte en el que él cree fervientemente, que es el arte como curación. O sea, hay una famosa frase de Alejandro que siempre habla de que no cree en el arte a no ser que sea curativo, ¿no? Curiosamente, en esta película hay algo de eso, ¿no? Hay algo de viaje a lo largo de a través de una historia inquietante, pero básicamente con un sentido de sanación, básicamente con el sentido de que te tienes que enfrentar
a tu lado oscuro en algún momento dado de tu vida, para poder evitar que esos fantasmas que te vienen persiguiendo durante toda tu existencia sigan estando contigo, y sobre todo que se transmitan a tus hijos. Creo que la resolución emocional de la historia tiene que ver con eso, con hay un momento donde tienes que enfrentarte a la verdad, y la verdad puede ser dolorosa, pero por lo menos ayuda a limpiar y a sanar todo ese lado oscuro que puedes haber estado arrastrando durante tanto tiempo. Muchas gracias. Juan Carlos, felicidades. Sobre todo me parece muy interesante lo que en el Facebook comentas sobre la sombra y el modelo. Entonces quería que nos comentaras algo más acerca de la elección plástica y estética que eso lleva consigo, y sobre todo que tanto creo que tiene que ver con la naturaleza propia del cine, ¿no? Como juego de luz y sombra. Sí, ciertamente. De hecho, la premisa, digamos, artística de la película, la verdad, siempre concebirla como una fábula, ¿no? Y me parece que en cualquier fábula, en cualquier cuento, el uso de la sombra es algo muy importante, ¿no? De hecho, el planteamiento de iluminación y estético de la película trabaja de forma más bien sutil, diría, ese planteamiento de fábula, ¿no? Y con el director de fotografía recuerdo sentarme muchas veces y comentar y hablar precisamente de que las sombras en la película tenían que ser tratadas de una manera especial, ¿no? Tenían que ser sombras que de alguna forma te llevaran a un lado más fantástico, ¿no? A un lado más cercano a la fábula, ¿no? La película todo el rato está jugando con dos tonos, ¿no? Entre el realismo y la fantasía, ¿no? Y cómo de alguna forma esa fantasía acaba invadiendo la realidad, ¿no? Por eso me parecía interesante hacer una mezcla de ambos colores para que realmente la irrupción de lo fantástico en la historia tuviera ese poder de realidad, fuera realmente algo tangible, algo que realmente pudiera sentir, sobre todo de cara a poder explicitar y empujar la amenaza en la historia, la amenaza de las apariciones en ambos lugares, tanto en España como en Inglaterra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Fernanda Solórzano, de México, de la revista Letras Libres. Bueno, primero una felicitación. Creo que es muy arriesgada tu película, en el sentido de que juegas con las expectativas del espectador al punto de parecer incluso que estás haciendo trampa en cuanto a los puntos de vista de lo que se puede y no se puede hacer. Y bueno, en algún momento todo eso cae en su lugar, no necesito decírtelo, y eso es muy estimulante. Y la pregunta tiene que ver con lo que te han estado preguntando acerca de la memoria, la familia, el miedo como una herencia. Y bueno, nosotros en México, desde México, hemos tal vez artificialmente creado la percepción de que en España actualmente se hace mucho cine que roza el género de terror, roza el thriller psicológico, y con niños presentes, con todo, bueno, muchos elementos que manejas en tu película. Y yo me preguntaba si es posible extender esto no solo a una generación, sino al país mismo, pensando incluso en el espíritu de La Colmena, de Victoria Orisei, que tanto la historia de un país también crea estos fantasmas que se vuelven parte ya también de la historia de ese país y de cómo se transmite la historia, y si ahorita están emergiendo tal vez todas estas cosas. No sé si tú te sientes parte de esto. Inevitablemente soy español, ¿no? Y como español, yo creo que casi te diría de forma inconsciente reflejo la realidad de mi país, ¿no? Y evidentemente una historia que pasa por como un secreto que se ha venido ocultando durante mucho tiempo acaba cogiendo la forma de un monstruo que está atacando a las nuevas generaciones. Sí, la verdad que planteado desde ese lugar tiene una resonancia con nuestra realidad sociopolítica, ¿no? Es indudable que como español acabas plasmando, casi te dirías sin querer, el lugar donde te has criado, donde te has educado. Ahí de alguna forma volvemos a hablar, si quieres, y vuelvo a sentir que de alguna forma estoy heredando un trauma que de alguna forma podemos tener en nuestro país. Pero básicamente en esta historia no tenía una intención sociopolítica, sino mi intención más básicamente era ir a un lugar mucho más personal, más que tiene que ver con un lugar que me apasiona y me interesa, que es la familia. Y cómo la familia se convierte en el primer elemento, en el primer núcleo donde sientes efectivamente que ciertos terrores están conectados con los secretos de tu familia, ¿no? Porque creo que cuando uno indaga sobre el miedo, una de las cosas que a mí particularmente más miedo me dan es descubrir el lado oscuro de mis seres queridos. Creo que
cuando amas a alguien, ver su lado oscuro es algo terrible, es algo que te produce una angustia realmente espantosa. Pero realmente la gran misión, lo que creo que hay, a lo que hay que enfrentarse, que realmente para poder amar a alguien de forma plena y total tienes también que aceptar su lado oscuro, ¿no? Y este es un poco el viaje que de alguna forma está al final de la historia, ¿no? Y que me apetecía de alguna forma plasmar y compartir en una película. Y un poco sobre lo que apuntabas al principio de la pregunta de las posibilidades de alguna manera que con la que la película arranca y el hecho de que no terminas muy bien de qué está pasando aquí. Creo que conceptualmente esta historia demandaba eso por una sencilla razón. Tengo la impresión de que es una película que más que ser una película de terror es una película sobre el miedo, ¿no? Y tengo la impresión de que cuando uno piensa en el miedo tiene multitud de interpretaciones. De hecho, si estás, por ejemplo, sola en tu casa y hay un ruido extraño, de repente tu cabeza se dispara y empiezas a pensar multitud de posibilidades, ¿no? Creo que eso es el miedo. Creo que esa realmente es la esencia del miedo, donde todo es posible, donde todo puede ocurrir, ¿no? Y creo que precisamente el juego escénico que plantea Intruders en la primera parte de la película está entroncando directamente con esa posibilidad, donde todo es posible, donde te estás preguntando y te estás haciendo muchas preguntas y estás sacando conclusiones sobre un planteamiento que está de alguna forma alimentando y de alguna forma desarrollando cuál es el origen del miedo de esta familia. Pues gracias. Quisiera hacer dos preguntas, dos al director y una a Clive Hoffman. Has dicho que es una herencia. El mensaje, como decíamos, un poco cursi en los cineforums, es que no cuente usted mal los cuentos a los niños. Sí, algo así, ¿no? Sí. Y segunda, ¿por qué la resolución de esos miedos se desarrollan al final o se solucionan al final en Londres? Y yo quisiera preguntar a Claude, que es la segunda vez que llega a San Sebastián y siempre con temas un tanto fuera de lo común. ¿Teme por, de alguna manera, que la encasillen en este tipo de personajes tan fuera de lo común? Supongo que esto debería estar relacionado con lo que me atrae. Estuve aquí con Alfonso Cuarón y los hijos de hombres, similar a esta película, una película muy ambiciosa, realizada por un director con mucho talento. Yo hablé con Juan Carlos acerca de su visión de la película, vi su ambición, vi su una cosa muy ambiciosa, vincular todos estos elementos y darle un peso emocional. Y me emocionó muchísimo la posibilidad de lograrlo, y yo creo que esto es lo que ha hecho. Decías del sí, básicamente tiene que ver con el cuento, con cómo cuentas los cuentos a tus hijos, ¿no? Y básicamente el cuento y también qué es lo que les ocultas a tus hijos, ¿no? Porque a veces ocultar determinado tipo de cosas pueden crear monstruos y fantasmas muchísimo peor que la propia verdad por sí misma, ¿no? Entonces creo que la sobreprotección y en este caso la ocultación acaba generando un fantasma terrible, ¿no? Que pasará de generación en generación, ¿no? ¿Y por qué la resolución en Londres? Básicamente yo creo que la idea de dos lugares, dos ciudades diferentes entroncaba con algo que me parecía muy, muy interesante de cara precisamente a la transmisión del fantasma, y es que realmente cuando hay algo tan poderoso como este fantasma creado desde este lugar, este acaba persiguiendo casi, vayas donde vayas, o sea, no importa el lugar donde estés, no importa el lugar donde termines, que todo tu lado oscuro, que en definitiva está representado en ese fantasma, va contigo y te va a seguir hasta el final, y tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a él, ¿no? Con lo cual, evidentemente, que la resolución de lo fantasmal que arranca, se inicia en España y acaba culminando en Inglaterra, yo creo que está mostrando un poco el viaje por el que al que se está enfrentando el protagonista de la película, y que en definitiva va a tener que tarde o temprano lidiar con eso, a pesar de estar totalmente alejado de la fuente de origen que es España, ¿no? Buenos días. Encantado de saludarte y bueno, felicitarte por la película, que aporta mucho, sobre todo porque esos miedos que por lo menos yo he visto y que tú comentas, ese otro lado oscuro de la familia que da terror, de verdad, filmarlo, el montaje que has realizado no es fácil.
yo creo que ha supeditado mucho al montaje y te habrá costado, y eso es para mí, lo transforma en una pequeña obra de arte tu película. Pero te quería preguntar, porque hay un momento en la película que me ha recordado al Exorcista, pero en un tono desmitificador, cuando Héctor Alterio dice están como una cabra, sobre aquella película de William Friedkin, me ha gustado, lo he visto genial, la verdad. La has desdramatizado, me ha gustado, gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ti. evidentemente hablas de un clásico del cine. Yo no diría del cine de terror, sino El Exorcista es un clásico del cine. O sea, creo que además plantea algo en lo que, como hablaba anteriormente, comulgo totalmente. Es decir, hay algo profundamente humano en cada historia sobrenatural, ¿no? Te confieso que es una película que de pequeño vi muchas veces, pero que a día de hoy no consigo verla con facilidad. El drama psicológico que tiene metido dentro es tan tremendo, es tan terrible, que te confieso que me inquieta. Es una película que intento no ver demasiadas veces porque realmente, francamente, lo paso mal con ella, ¿no? Y evidentemente está, lógicamente está en la referencia y en las influencias que cualquier cineasta puede sentir cuando se trata de hablar de lo inquietante y de lo perturbador, ¿no? Cuando me planteaba la posibilidad de un exorcista en Intruders, evidentemente aparece el gran fantasma del exorcista y dice, Dios mío, ¿qué puedo contar que no haya ya contado, que no se haya contado todo en esa película, ¿no? Y evidentemente me pareció nuevamente mucho más humano y poderoso plantear al exorcista como alguien que relaja la película, alguien que no cree en lo que está pasando y que va a su teoría desde su mayor humanidad, y es básicamente decir, mira, aquí no está pasando nada, sencillamente lo que pasa es que estos dos señores están como, tanto la madre como el hijo están como una cabra, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parecía que era abordar desde otro lugar, desde otro sitio, conectado con la historia, una liturgia y una alternativa a la solución de este tipo de problemas con mayor personalidad y con mayor singularidad. Y por otro lado creo que era básico plasmar esta alternativa de la religión, al igual que también era básico plantear la alternativa de lo psiquiátrico en la película y ver cómo ambas opciones terminan fracasando, básicamente porque el problema trasciende las convenciones y es un problema que de alguna forma se conecta con lo humano, con lo profundamente humano, y es solamente desde ese lugar, desde la humanidad, donde puede erradicar y salvar la amenaza de lo que está pasando en la casa, en la familia, ¿no? Hola, buenas tardes. Dos preguntas para Fresnadillo. La primera, bueno, desde su corto Esposados, me gustaría ver si se ve capaz de hacer un poco un balance de su propia carrera. Vistas las películas que ha hecho, pues a mí personalmente me parece bastante meteórica. Luego, me ha parecido ver en los títulos de crédito, al final, en la parte de agradecimientos a la Semana de Terror de aquí de Donosti, del Festival de Sitges, y así como a sus responsables, a José Luis Rebordinos y a Ángel Sala. Entonces, pues bueno, me gustaría que comentara eso un poquito. Gracias. Gracias. Bueno, respecto a mi carrera, como un poco hablaba antes, me gusta contar historias y que lleguen al máximo número de público posible. Creo que incluso una historia tan especial y tan personal como esta, durante mucho tiempo hemos estado enfrascados en la escritura precisamente para convertirla en algo accesible, en algo realmente que pudiera comunicar algo a la inmensa mayoría del público. Creo que en ese sentido fervientemente en que cualquier película, sea especial o menos especial, debe ser profundamente entretenida y intentar cautivar y captar la atención del público al que le debo todo mi respeto, ¿no? Desde ese punto de vista, si pensamos en mi carrera, yo te diría que me interesan las historias, como decía antes, donde lo humano intenta luchar contra lo divino, ¿no? Donde de alguna forma siempre lo sobrenatural está presente en cada una de ellas, pero como una especie de fantasma que tiene que ver con algo que no está funcionando en el aspecto humano, ¿no? Me parece que esa conexión entre el factor humano y los elementos fantásticos es algo en lo que me siento muy cómodo y que creo que voy a seguir desarrollando, ¿no? Me parece un terreno donde de forma natural acabo volviendo una y otra vez. Y respecto a los agradecimientos a Sitges, ya evidentemente han sido referencias fundamentales en mi carrera y donde he podido descubrir grandes joyas del cine que más me apasiona, que es el fantástico. Con lo cual, yo creo que era de agradecer también a los responsables de estos festivales, agradecer
de alguna manera, porque en algún sitio también ha participado en la construcción de esta película. Hola de nuevo. Me gustaría comentar a Juan Carlos el caso de Roque Baños, la elección de su papel como compositor en la película, si vas a continuar con él. ¿Y qué te parece toda su trayectoria, que cada vez me sorprende más porque no para, es muy prolífico? Gracias. Creo que para mí ha sido el gran descubrimiento de esta película. Porque lo que tenía que ser Roque no era nada fácil. O sea, tenía que jugar desde la música, tenía que jugar básicamente a mezclar y combinar lo inquietante pero también lo emocional. Y realmente lleva tiempo ajustar dos colores que a priori son tan contrapuestos, pero que al final acaban fusionándose, ¿no? Como un poco pasa en la historia y en la película. Con lo cual su trabajo ha sido complejo, ha sido intenso, pero tiene el talento y la disponibilidad de trabajo tan rápida y tan directa que ha permitido que fuera relativamente fácil encontrar soluciones, ¿no? Creo que su experiencia y su obra lo avala en ese sentido, su experiencia para manejar propuestas tan a priori tan complejas como puede ser Intruders, ha demostrado con ello que es capaz de lidiar, ¿no? y manifestar de forma muy directa y muy clara la emoción y lo inquietante, ¿no? Como te decía antes, me encantaría volver a trabajar con él. Me parece alguien que entiende y codifica muy bien el lenguaje del cine. Me parece en ese sentido uno de los más grandes. Hola, buenos días. Javier García, de la revista Osaka. Es una pregunta para usted, Juan Carlos. Todo un lujazo contar con Héctor Alterio, como bien decías, con la figura del exorcista. En los matices, en los detalles de la interpretación, ¿has podido corregirle algo o simplemente has dicho interpreta y haz lo que buenamente sabes? ¿Y cómo acepta Héctor Alterio trabajar con usted? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que yo tengo la sensación de que los grandes, los que son realmente los grandes, no tienes que decirles absolutamente nada. O sea, si están ahí es porque realmente hay algo en el texto que los ha agarrado. Y Héctor desde el principio entendió rápidamente la propuesta de humor que significaba su personaje y le apasionó el hecho de que un exorcista esté asociado casi a un momento de relajación en la película, ¿no? Yo creo que el que lo ha plasmado de la forma en que él suele hacerlo, ¿no? Que siempre es con mucho talento, ¿no? Y bueno, me siento muy muy orgulloso que haya aceptado un papel tan pequeñito, tan corto, es casi una especie de cameo especial en la historia, pero muy importante. O sea, siento que su aparición en la película es crucial, o sea, porque quiebra la película hacia un lugar muy interesante, ¿no? Con lo cual estoy muy agradecido que aceptara esa pequeña intervención, ¿no? aunque fuera tan corta, ¿no? Sí, había una pregunta por ahí, por el centro, me parece. Y si no, ahí atrás, por favor. Ahí atrás había una pregunta. Hi, Damon Wise, Empire. Damon Wise, de revista Time. Podemos hablar, del reparto. ¿Qué piensan y qué os ha gustado de este proyecto? Que hable todo el reparto. Básicamente esta es una película que desde su génesis, precisamente como plantea un viaje desde un tono, que es lo inquietante, hacia otro lugar, que es lo emocional, me planteé que la única manera posible de poder transmitir esta transición que hay en la película era estando muy cerca de los actores, estando totalmente pegado a ellos, ¿no? Por eso tomé la decisión tampoco de no estar muy metido en la elaboración del guión, porque eso me permitía cierta distancia para cuando tuviéramos el guión entre las manos poder moldear con los actores y ajustar y cambiar con total libertad lo que era la propuesta dramática, ¿no? En ese sentido, era claro, o sea, esto era una historia que tenía que finalmente estar comunicada y transmitida a través de ellos. Ellos son los que iban a poner la carne y la emoción precisamente en ese final que tiene que ver con una revelación emocional. Con lo cual, era indudable que necesitaba un casting en el que yo me sintiera a gusto y un casting que le apeteciera realmente trabajar en ese aspecto tan más humano de la historia, ¿no? Evidentemente, la conformación final del casting tiene que ver con eso, tiene que ver con el desarrollo y con la potenciación de ese aspecto mucho más que tiene que ver con lo humano que con lo inquietante o lo terrorífico, ¿no? Desde el primer momento, la idea de Clive
de proponerle invitar a Clive para esta película tenía que ver con poner a alguien de sólido con la sensación, con la inmediata empatía que él crea con el espectador, precisamente para contar su lado oscuro y contar algo que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Descubrir cómo esa especie de héroe, de padre ejemplar, de repente se ve en una situación extrema y tiene que lidiar con ella, sobre todo cuando descubre que tiene que ver con él, tiene que ver con algo que arrastra a él hace tiempo. Me parece que el poder interpretativo de Clive, que viene demostrando en todas las películas que ha hecho, daba juego para precisamente seguirle hasta el final. Creo que necesitaba a alguien tan poderoso interpretativamente como él para poder agarrarte desde el principio de la película y llevarte hasta el final sin ningún tipo de vacilación, ¿no? Por otro lado, he tenido la suerte de contar con Caris, que es alguien que de alguna forma aporta un color especial en la historia, aporta, digamos, un cierto, y esto es algo que hablaba con ella ayer, un cierto intrusismo en la historia. De repente esta madre parece que está interviniendo en la relación entre padre e hija de forma casi a veces un poco intrusa, ¿no? Y colaboraban en definitiva también a crear esa idea de intentar cortar la transmisión, ¿no? De repente estaba ella posicionada en un lugar que realmente aporta esa nueva dimensión en la película, ¿no? Como novela, ¿qué puedo decir? O sea, creo que es notorio el trabajo tan intenso y tan decidido que ha hecho en la película, ¿no? Realmente hay momentos muy delicados cuando uno hace una película con gente tan joven como ella, el llevarlos a lugares tan difíciles e incómodos como la película propone, pero él con gran valentía y gran decisión se lanzó a la piscina desde el primer momento y me facilitó y me ayudó mucho en todo este viaje, porque realmente es curioso que sea tan joven pero tan madura a la hora de analizar la historia. Y destacaría también a la parte española, evidentemente, a Pilar y a Daniel, porque creo que han encarnado de forma muy contundente un elemento que lo noto cercano a la cultura española, que es por un lado la visceralidad de Pilar plasmada a través de su personaje frente a la contención de Daniel. Creo que son dos características, dos elementos que siento comunes y siento cercanos a mi sentimiento de lo español, ¿no? Creo que nos movemos en esa paradoja, ¿no? Entre lo visceral y lo contenido, y creo que el trabajo y el talento de ambos precisamente ha ido en esa dirección y ha contribuido que la película tenga ese peso en el pasado tan importante y tan radicalmente crucial para la historia. Yo en este aspecto quería preguntarle a Pilar López de Ayala por esta incursión en el género del terror, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué hay de novedoso en esta experiencia para ti? Bueno, para mí no es tanto cuestión de género, sino como de formar parte de una buena historia. Me gusta mucho la ciencia ficción y el componente fantástico que tiene esta película. Y me apeteció enseguida formar parte de ella. Bueno, cuando me lo contaron me parecía que se trataba de una broma. No me podía creer que... Bueno, hacía tiempo que venía siguiendo la carrera de Juan Carlos y soy fan de sus películas anteriores, y cuando me contaron que quería contar conmigo para el proyecto y además rodeada de tan buenos actores, pues... Bueno, no podía creérmelo. Después descubrí que tenía un personaje muy potente, que me apetecía mucho, que tenía muchos matices y colores y que me estaban dando una gran oportunidad, ¿no?, de hacer pues estas cosas que pasan tan pocas veces y que son tan agradecidas para los actores, que es cuando una escena pasa por debajo de otra escena y cuando se trata de un personaje complejo como es el que hago yo. Así que, bueno, estoy muy agradecida de formar parte de esta historia y ha sido un placer también rodar con alguien que le gustan tanto los actores, que trabaja con ellos, que te da la posibilidad de hacer una secuencia desde diferentes puntos de vista, no solamente físicos, sino emocionales también. Y que además todo el resto del trabajo gira en torno a los actores y a lo que surge espontáneamente de los ensayos y de los trabajos previos. Y eso es un lujo, la verdad, para un actor. Y ha sido muy bueno, ha sido una experiencia
muy, muy buena. Hola, ¿qué tal? Soy Jerónimo Martín, de COPE y 13TV. Quería felicitarla a Ela, porque además ha trabajado dos veces con directores españoles en los últimos años. Una con Juan Carlos y otra con Gustavo Ron en Vivir para siempre, que ha hecho un personaje también maravilloso. Se ve que le gustan los directores españoles. Y quería que comentaras tu experiencia con estos dos directores españoles, que destacarías de los dos como directores, en personajes además complejos dramáticamente. Y quería también preguntarle a Daniel Brühl cómo ha preparado el personaje del sacerdote. Es un sacerdote también bastante matizado, se huye bastante de los tópicos, y supongo que te lo habrás preparado bastante para no caer en ellos, ¿no? Me encanta España, me encantan los españoles, son muy, muy amables, y trabajar con directores españoles es un gran placer, porque disfrutas trabajando con ellos, te ríes en el plató, conoces a gente, y es como una gran familia. Y he encontrado que Gustavo y Juan Carlos son directores muy diferentes, porque Gustavo es más relajado en el plató, y es fácil de abordar y hablar con él, y es fácil hablar con él, como ya he dicho, y puede significar que tengas que rodar durante más tiempo, porque no tiene limitaciones de tiempo, pero en la película Vivir para siempre ha sido muy relajado, muy tranquilo trabajar con él. Pero dado que esta película es tan intensa, yo creo que era importante mantener esta energía, y Juan Carlos ha sido excelente a este nivel, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo con algunas de parte del trabajo de, digamos, de las escenas más intensas que he tenido que rodar. Sí. Me preparé bastante porque me daba un poco de miedo. Una vez en la vida toca hacer de cura y siempre me, ¿cómo lo voy a hacer? Y había un chico fantástico, un jesuita, que me invitó a visitarle a él y a sus compañeros a las afueras de Madrid, una zona muy pobre de Madrid, donde ellos viven y trabajan. Y los conocí, y también ese cliché de jesuita que yo tenía, ¿no? De gente muy cerrada, muy seria, ¿no? Que casi me daba miedo ir ahí, ¿no? A visitarlos. Noté que eso realmente era gente que cree, pero que hace algo bueno, que tienen una vena social, que quieren ayudar a la gente realmente, a la gente pobre ahí del barrio. Y eso es lo que este personaje en mi película también hace, ¿no? Entonces fui a misa, estaba durmiendo con la Biblia al lado, bueno, cosas que normalmente no suelo hacer. Un momentito. Después, sí, adelante. Hola, la película, que es en dos idiomas, en castellano y en inglés, la distribución en un país como Estados Unidos, ¿cómo va a ser? ¿Tal cual o doblada o no sé? Gracias. Esto quizás sería adecuado que el productor de la película. Bueno, sí. Estados Unidos normalmente las películas no se pueden doblar. O sea que, bueno, normalmente no se pueden doblar. Con lo que la película será exactamente igual que la habéis visto hoy. ¿Y eso allí? Bueno, condiciona de alguna forma la distribución, es lógico, eso, pero bueno, ya tenemos una oferta y está muy avanzada, con lo que la película se verá en Estados Unidos. Gracias. Hola, Patricia San Martín, de noticine.com. Una pregunta para ti. De todos los miedos que tratas, el mayor no es que los niños crezcan, porque tanto, pues, Pilar, cuando le cuentan cuentos de miedo al niño, parece que lo mantiene un poco en ese mundo de la fantasía y le impide crecer. Y a Ella también le regalan un osito cuando ella ya tiene ganas de otras cosas. ¿No es que estos padres, para esconder sus secretos, quieren que los niños sigan siendo niños? Sí, en definitiva, yo creo que la premisa de la historia a través de la fantasía, a través de los cuentos, les evitas a tus hijos que sufran la realidad, ¿no? Yo creo que esa es un poco la premisa narrativa de la historia y las consecuencias que ello conlleva. Y es que básicamente si abusas de eso, si abusas de ese lado, digamos, fantástico o ese lado, digamos, mágico con tus hijos, puedes acabar creando una pesadilla, ¿no? Es un poco básicamente lo que propone Intruders.
y cómo hay que lidiar, digamos, con la realidad tarde o temprano. O sea, creo que básicamente la sobreprotección que está plasmada en la película a través de estos padres intentando proteger a sus hijos de esta amenaza que ataca a la casa, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con... Claro, o sea, tiene que ver con huir de la realidad y huir de la verdad, ¿no? Y cómo eso acaba provocando un auténtico infierno en ambos casos, ¿no? ¿Más preguntas, por favor? ¿Any more questions? Galera Gallego, sí, ahí atrás, por favor, hay una. Sí, preguntar al director Juan Carlos Fresnadillo. Este proyecto es ya la consolidación de una carrera internacional, es decir, ¿usted en su próximo proyecto se quiere mover en este terreno todavía o volver a la producción nacional? ¿Esa puerta del cine español más bien ha quedado cerrada? ¿O se rumoreaba un poco que estaba usted coqueteando con producciones de Hollywood e incluso que Spielberg podría producir una película suya? No sé qué proyectos de futuro tiene y si los quiere encaminar, como he dicho antes, entre lo divino y lo humano, ¿no? En el género fantástico. Gracias. Básicamente, como decía al principio, creo que me siento muy cómodo en el género de la fantasía y me siento muy cómodo tratando este tipo de historias, ¿no? Evidentemente no me planteo una intención de mercado, sino básicamente intento buscar cuáles son las mejores herramientas para contar la historia que quiero contar, ¿no? Y me parecía que en Intruders era fundamental que fuera una película que tuviera una gran importancia el mundo anglosajón, pero también lo tiene el mundo español. Creo que Intruders de alguna forma resume mi acercamiento hacia el mundo del cine, en cuanto que creo que no tienes que renunciar a tu origen para precisamente seguir haciendo películas que puedan llegar al público, ¿no? En ese sentido, como también comentaba antes, creo que estar dentro un poco de lo que puede ser la industria me permite darle también facilidad y viabilidad a proyectos tan tan personales y especiales como Intruders, que parten evidentemente de una obsesión en hacer un tipo de películas que tenga que ver con algo mucho más personal, con algo que de alguna forma se acerca a la manera en la que puedo ver o puedo haber sentido el mundo, ¿no? Con lo cual nunca, jamás sería imposible desestimar mi faceta como cineasta español, porque es lo que soy y es de lo que me alimento. O sea, me alimento básicamente de mi cultura y de mi país, ¿no? Para precisamente poder contar historias también en otros idiomas, ¿no? The last question, please. Quería preguntar a Caris, su personaje es probablemente el más ambiguo de la película. Supongo que le habrá supuesto un esfuerzo de interpretación grande, de no... más que ambiguo, equívoco, porque da la impresión de que es malvada en alguna ocasión, en otras que no. Y me gustaría también que comentara su trabajo con Clive Owen. ¿Qué destacaría él como actor? Porque me parece que es uno de los actores más interesantes actuales. Well done on... Muchas gracias por la traducción, muchas gracias. Ahora, mierda, se me ha olvidado la pregunta. En primer lugar, quiero decir que he estado encantado de trabajar con todo el reparto, todos los que están aquí, trabajar en España. Nunca había trabajado en España, por tanto ha sido un gran placer. Juan Carlos, desde que le conocí, fue una conexión muy personal desde el principio. Inmediatamente ya no hablamos de cine, sino que entramos en mucha profundidad, y eso es lo que me gustó desde el principio, y eso es lo que sientes en la película. Es muy personal, llega hasta el alma, por así decirlo. Trabajar con Clive, fantástico. Solamente hubo un día que no me cayó demasiado bien, y todos los otros españoles estaban, y yo era la única holandesa, porque era la final de Holanda contra España. Y él eligió a los españoles, o España contra Holanda, porque era el Mundial. Pero el resto, aparte de eso, eso fue maravilloso, porque es un tipo que tiene los pies en la tierra, y ha sido un gran privilegio, y también este caballero. Tengo que decir, en mi tráiler, después de perder el partido en el Mundial, un día horrible, puso un póster del equipo español en mi tráiler para
un poco de broma, pero muestra cuán cercanos estábamos todos y cuán divertido ha sido el rodaje. Muchas gracias. Thank you very much. Midnight.